incorporando. Y para los que no pudieron asistir, vamos a compartir posteriormente la grabación. Darle un agradecimiento al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la figura de doña Gretel y don Jorge y Sergio, que son compañeros que han estado coordinando. Y por supuesto, en el Ministerio de Educación Pública, directamente hacer extensiva el agradecimiento a la compañera Andrea Jiménez, docente del CTP Turruares, que ha estado coordinando directamente con la ingeniera Gretel Rodríguez. Doña Gretel, darle un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy a compartir estos conocimientos. El tema de NAMA Ganadería definitivamente va a estar en boga durante los próximos años y creo que es importante que nuestros estudiantes y a través de nuestros profesores y profesoras se vayan empapando de esta temática, ¿verdad? Que tiene mucha relación con las estrategias país en el tema de carbono neutralidad también y hacia dónde estamos apuntando en la actualidad, en las metas de disminución del tema de carbono. Entonces, extender de antemano un agradecimiento a todo el equipo del Ministerio de Agricultura y especialmente a usted. Muchísimas gracias. Le doy el pase para que usted haga la introducción, su presentación y adelante. Es todo suyo el escenario. Buenas tardes. Es un gusto para nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería tener la oportunidad de participar con el Ministerio de Educación Pública en esta serie de capacitaciones que inician en relación al tema NAMA Ganadería, el cual va a tener un enfoque muy importante de aquí en adelante como una estrategia país para la consecución de una ganadería rentable y sostenible. Dentro de los aspectos que vamos a desarrollar, vamos a mencionar los conceptos básicos en relación a NAMA Ganadería, las metas nacionales y regionales y las tecnologías a implementar bajo el modelo NAMA. NAMA, por su acrónimo en inglés, significa Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas. Esta serie de acciones se iniciaron en Costa Rica en el año 2014, en un proyecto dentro de la Estrategia Nacional, que es una ruta en común que todo el sector ganadero se ha comprometido a seguir hasta el 2034, con metas claras reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y en el Plan Nacional de Descarbonización del 2018 al 2030. Los resultados de esta estrategia son la intensificación sostenible de la producción, un mejor aprovechamiento de los pastos y forrajes, la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático. Vamos a analizar un poco la situación de la ganadería en Costa Rica. ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos que ser conscientes que cerca de un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país provienen de la ganadería. Como podemos observar, casi un cuarto de las emisiones vienen de la ganadería. La mayor fuente de las emisiones proviene de la fermentación entérica. El sistema ganadero como tal, por el hecho de el sistema digestivo de los rumiantes, produce gases, producto del efecto invernadero, de la fermentación entérica y de la producción de metano y de dióxido de carbono equivalente. Por el eructo, la orina, la boniga, se produce entre un 90 a un 95% de los gases del sistema. Pero podemos ver, por otro lado, que el 18% del territorio nacional está protegido en bosques que están en manos de ganaderos. Un 20% del territorio nacional corresponde a pasturas y en las mismas hay 20 millones de árboles dispersos. Como podemos observar, el sector ganadero entonces es dueño de un 38% del territorio nacional, lo cual es un rubro muy significativo. Y es un sector que captura más de lo que emite en gases de efecto invernadero. El proceso NAMA se viene desarrollando en Costa Rica desde el año 2013. En el 2014 se realizó el plan piloto con Corfoga y en el 2015 se inició la firma del decreto, por lo que en el 2016 ya se inició la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono, formando parte de los planes y de los enfoques de las instituciones públicas, de Corfoga, Cámara Nacional de Productores de Leche, entre otros. El objetivo de NAMA Ganadería es crear condiciones políticas, tecnológicas y de inversión para que los ganaderos de Costa Rica logren una mayor productividad y rentabilidad,
y entonces al hacerlo generen menos emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto y logren más secuestro de carbono por unidad de área. Vean que aquí nos estamos enfocando en la productividad y en la rentabilidad, porque sabemos que no podemos producir únicamente por amor, ¿verdad? Es importante que el productor tenga un retorno económico, porque esto le va a traer calidad de vida al productor, a la familia y al país en general. Además, se busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto de la actividad ganadera y aumentar el secuestro de carbono en fincas. Tenemos que aumentar la productividad del sistema con miras a mejorar la rentabilidad económica del sector y generar mayores ingresos para los productores. Y aumentamos la resiliencia del sector ganadero a través de medidas que permiten una mejor adaptación de los sistemas ante los efectos del cambio climático. Esos objetivos los podemos traducir en esta imagen. Vamos a tener una mayor productividad, es decir, más kilos de leche, más kilos de carne, más terneros por año, para tener un equilibrio en la rentabilidad. Entonces, vamos de la mano con la rentabilidad que se va a ver reflejada en una producción de una actividad más rentable. Una vez que logramos este equilibrio, nos enfocamos en disminuir las emisiones, que son una serie de gases que se producen en cualquier sistema de producción. Lo que buscamos es reducir estos gases, que son contaminantes, y tener un mayor secuestro, es decir, que estos gases no se vayan a la atmósfera, sino que queden dentro del sistema productivo, ya sea en el suelo, en los bosques, en los árboles, dispersos en pasturas. Como meta país, la NAMA realizó para el 2022 el primer escalamiento, que sería alcanzar 1.800 fincas, lo que representa un 5% de las fincas a nivel nacional, un 8% del total del hato ganadero y un 6% de la superficie de pastos dedicada a la ganadería. Y para un segundo escalamiento, para el año 2031, queremos ya tener un 27% de las fincas del país implementando tecnologías NAMA en fincas, con un 46% del hato ganadero nacional y el 35% de la superficie ganadera dedicada a prácticas NAMA. Acá tenemos una distribución que se realizó de acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo para cada una de las regiones: Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca, la región central, que incluye Central Oriental, Central Sur y Central Occidental, para tener un total de casi 1.800 fincas para el año 2022 implementando el modelo NAMA. Ya se demostró que se logró superar esto, ya está alcanzado el primer escalamiento y seguimos adelante incorporando más fincas dentro del modelo NAMA. Los indicadores del Programa Nacional de Desarrollo que involucran la implementación de tecnologías NAMA serían el indicador 8 y el indicador 9. El indicador 8, que indica el número de fincas aplicando el modelo NAMA, básicamente acá lo que buscamos es que las fincas implementen las tecnologías que el modelo NAMA recomienda. El indicador 9, que sería reducción de emisiones en dióxido de carbono equivalente en toneladas por año. Aquí nosotros vamos al campo a hacer mediciones, se llevan registros, se determina cuánto se disminuye, cuánto bajan las emisiones, cuánto es el secuestro de carbono. Este proceso es un poco más complejo y se realiza solamente en aquellas fincas que acepten ser fincas modelo o fincas control para los indicadores de control MRV. Para mencionar acá las tecnologías que se utilizan cuando implementamos un modelo NAMA, se menciona la tecnología de pastoreo racional. Es importante mencionar que estas tecnologías se incluyen de acuerdo al potencial de mitigación y de adaptabilidad a los efectos del cambio climático. La primera es pastoreo racional. El pastoreo racional posee un alto potencial de mitigación para enfrentar el cambio climático. Claro, esto siempre y cuando lo acompañemos de las otras prácticas. En el tema de mejora de pasturas, si bien es cierto, vamos manejando las pasturas para tener un aumento en el secuestro de carbono, esto solamente va a tener un efecto positivo si lo combinamos con el pastoreo racional. Si nosotros solo mejoramos las pasturas, no podemos
pero no implementamos el pastoreo racional, entonces de nada serviría, porque este pasto no va a tolerar un pastoreo extensivo. En el tema de cercas vivas, bueno, a veces tiene un alto costo de inversión, pero vamos a tener una serie de beneficios que los vamos a analizar más adelante, ya que podemos utilizar la poda, el ramoneo, y tiene una gran aceptación. Igual, la mejora en planes de fertilización, en el caso de fincas que utilizan programas de fertilización, si se utilizan adecuadamente bajo un análisis de suelos, se buscan los fertilizantes adecuados para las condiciones que se tienen, podemos obtener un cambio importante a nivel de emisiones que generamos. Y vamos a asegurar un programa de fertilización donde las ganancias que se obtienen sean altas. Además, tenemos acá la implementación de bancos forrajeros. Estos mejoran la adaptabilidad al sistema. Tienen un impacto muy fuerte en la mitigación. Si lo implementamos en conjunto y de una forma integral con las demás tecnologías. El uso de minerales, bueno, si bien es cierto, el uso de minerales no tiene una alta incidencia en lo que es el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero como tal, sí tiene una incidencia directa en la producción de los animales. Entonces vamos a tener un mejor rendimiento de los animales dentro de los sistemas. Los ensilajes y las pacas de heno pueden tener mejoras en la adaptación de nuestro sistema y pueden tener un impacto a nivel de la reducción, siempre y cuando se utilicen también acompañadas de otros sistemas. Ya tenemos la representación de lo que es minerales en los apartos y abrevaderos. Continuando con las tecnologías, tenemos la tecnología de la mejora genética. El mejoramiento genético es muy importante. Acá no buscamos decir que una raza sea mejor que otra. Lo que buscamos son animales que mejoren su genética en el sentido de adaptabilidad, rusticidad al sistema, que sean animales adaptados al clima en el que se desarrollan. Vamos a mejorar las condiciones, se requiere mejoras también en el manejo y en la alimentación. Las prácticas agroforestales, lo que es el manejo de los animales y de los equipos y el uso de concentrados, son prácticas que tienen un costo que hay que tener, manejar con cuidado para que al final el sistema no se vuelva más caro de mantener. Entonces, lo que debemos analizar son los costos acá. Como vemos acá, el mejoramiento genético no es la mejor raza, es el mejor manejo. Animales que se adapten a nuestras condiciones. Ahora vamos a describir estas tecnologías de una forma más amplia. Tenemos el pastoreo racional. El pastoreo racional es una técnica que implica una planificación a partir de conocer y aplicar ciertas leyes y fundamentos basados en la fisiología de los pastos y en los requerimientos del animal. Lo primero que acá debemos entender es que no existe el mejor pasto para todas las condiciones en general. Todos los pastos son buenos cuando están adaptados al ambiente en el que se encuentran y son manejados correctamente. Entonces debemos de aprovechar el pasto en su punto óptimo de reposo con un riguroso respeto a los tiempos de reposo y de ocupación. Tenemos el uso eficiente del agua. Este aspecto es muy importante. Si analizamos que un bovino adulto consume entre un 8 y un 10% de su peso vivo en agua, debemos de tomar en cuenta que la cantidad de agua que consumen los animales es tan importante como la calidad. El agua siempre debe estar limpia, fresca, sin olor, sin sabor, sin color. Acá nosotros estamos fomentando lo que es la implementación de la tecnología cosecha de agua. Esta debe ser considerada dentro de las tecnologías de desarrollar para poder aprovechar y conservar el líquido para las épocas de escasez o para las labores normales en el funcionamiento del sistema. Como podemos observar acá, se muestra lo que es un reservorio de agua para cosecha de agua de lluvia. Este está ubicado en la comunidad de Gamalotillo de Puriscal, que es una zona de un clima crítico realmente. Tenemos un periodo seco
de 6 meses en realidad, y por medio de la cosecha de agua de lluvia, logramos dejar esta agua para los abrevaderos en estas épocas donde no tenemos. Acá está otra en construcción, en el área de Carara, o lo podemos implementar mediante la cosecha, por medio de las canoas, de los corrales mismos. Tenemos también ahora el uso de fertirriego de purines. Los purines son un subproducto agrícola de origen animal generado por la actividad ganadera. Consiste en la mezcla de boñiga, agua y orina, que se recogen como consecuencia del proceso normal de dicha actividad. Tiene la función de mejorar las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Existe un decreto ya sobre el uso de los purines, que es el decreto 37017-MAC, donde se autoriza el uso de purines del ganado bovino como mejorador de las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo, alcanzando por medio de esta práctica la fertilización de pastos y forrajes. Los purines son una fuente de materia orgánica rica en nutrientes y minerales para el suelo. Se utiliza como fertilizante y de esta forma es reciclable dentro del ecosistema de los forrajes. Acá podemos observar, estábamos en un proceso de instalación de fertirriego de purines en una comunidad que se llama Quebrada Azul de Turuguares. De hecho, ya el productor nota cambios significativos en el desarrollo del pasto y lo que inicia como un problema, que sería el manejo de los residuos de una unidad de producción, es un beneficio que disminuye los costos por una fertilización. Tenemos los bancos forrajeros. Un banco forrajero es la siembra intensiva de un área de la finca con árboles, arbustos o pastos de corte. Su propósito es producir alimento en suficiente cantidad y de alta calidad nutritiva para los animales durante todo el año o para meses críticos. Esta es una forma de asegurar que se va a tener alimento para los animales, aunque el clima cambie drásticamente. Tenemos que tomar en cuenta, dentro de las especies que se establecen como un banco forrajero, que deben de ser especies que manifiesten una buena capacidad de rebrote después del corte. Debe poseer un alto potencial de producción de hojas, o sea, una alta cantidad de biomasa, que tengan una persistencia cuando son sometidos a podas, pastoreo o ramoneo intensivo, y que tengan una calidad nutritiva buena, un alto contenido de proteína o de energía sin sustancias tóxicas. Y tenemos el ensilaje. El ensilaje es un método de conservación de forrajes o de productos agrícolas que se basa en la fermentación anaerobia. Es importante mencionar acá que una vaca en pastoreo puede comer diariamente unos 10 kilos de ensilaje fresco. La recomendación es no ofrecer más de 20 kilos de ensilaje por animal por día. Es muy importante a la hora de seleccionar el material, que el material sea de alta calidad y que tenga, que haya perdido algo de humedad a la hora de ensilarlo. La edad adecuada para los pastos de piso para ensilar no debe ser mayor a 50 días. En el caso del forraje de corte, deben dar entre 70 y 90 días. En el caso de forrajes con grano, como por ejemplo el sorgo o el maíz, se cosecha en estado lechoso. Es cuando está comprobado que tiene mayor cantidad de nutrientes. El tamaño del picado debe ser máximo de 1 pulgada. Muy importante acá cuidar la compactación. Este es el paso más importante porque la compactación se realiza en capas de un espesor que permita sacar todo el aire. Porque si el aire queda dentro de un silo, se corre el riesgo de que se pudra. Y para terminar con lo que son las tecnologías que podemos tener un mayor potencial de mitigación ante los efectos del cambio climático, tenemos las cercas vivas multiestrato. Esto consiste en sembrar líneas de árboles o de arbustos como soportes para el alambre de púas o de la cerca eléctrica, siguiendo los límites en una propiedad o marcando las divisiones entre los apartos. Esta es una imagen de una finca ubicada en San Antonio de Tulín, un productor que realizó la división de apartos y él decidió sembrar cercas vivas para la división. Dentro de los beneficios que podemos observar acá, dividen los potreros, marcan los linderos de la finca, dan sombra, que es muy importante para el tema de bienestar animal, y sirven como alimento al ganado.
producen madera, sirven como cortina rompevientos, mejoran los suelos, entre muchos beneficios. Ahora, vamos a ver cómo iniciamos. Si yo quiero tener una finca Nama, ¿qué es lo primero que debo hacer? Bueno, acá sí debo mencionarles que es muy importante acercarse al Ministerio de Agricultura y Ganadería, ya que en el MAC existen profesionales capacitados en el tema de Nama Ganadería. Lo primero que hacemos es realizar un diagnóstico inicial. Entonces, va el extensionista del MAC y realiza un diagnóstico, o ustedes mismos pueden realizar el diagnóstico de la finca con el tipo de suelo que tienen, el área de pendientes, cuáles son las áreas pastoreables. Anotamos acá el número de apartos, área en cultivos, área en pastos, área en caminos, construcciones, el área que está dedicada a pastos mejorados, áreas con otros usos, áreas en bosques, carga animal actual, tasa de parición, indicadores, intervalo entre partos. Acá iniciamos empezamos a agregar toda la situación inicial de la finca mediante un diagnóstico que nosotros como MAC tenemos y es muy importante completar. Una vez que se realiza el diagnóstico inicial, entonces elaboramos el plan de finca. Este plan de finca nos permite saber hacia dónde vamos. Acá debemos de realizar un croquis. Esto se realiza con muchas herramientas que ya existen a nivel de web, ¿verdad? Nosotros trabajamos con una tan simple como Google Earth Pro. Nos permite realizar división de apartos y se socializa con el productor. Iríamos a los colegios, se identifican las áreas, se realizan mediciones. Es muy importante acá realizar lo que es el aforo para saber la disponibilidad de pasto. Con base en esto sabemos cuántas unidades animales va a soportar ese aparto por hectárea. Es muy importante llevar registros, que los animales estén identificados con arete. Registros hay muchos, de muchos tipos, económicos, productivos, sanitarios. Lo importante es apuntar, porque esto es la base para iniciar con un adecuado orden. Cuando ya hemos realizado toda esta serie de situación inicial y diagnóstico y plan de finca, nos vamos a las mediciones. Realizamos la medición de los datos de finca. Ingresamos acá todos los datos de la finca asociados con el productor, en este caso con el colegio que se incluya. Agregamos lo que es la fecha de inicio de evaluación, el nombre del evaluador, año, el sistema básico de producción, cría, desarrollo, engorde, el sistema de si se dedica a producción de leche, producción de carne, doble propósito. Y una vez que se han iniciado, que se han agregado todos estos datos, entonces nos pasamos al registro de datos donde dice estimación de emisiones. En este apartado colocamos la composición del hato, se registra cada uno de los animales bovinos que posee la finca, indicando su peso vivo promedio, la cantidad de animales y el promedio de concentrados si se les suministra. Se registra en orden de los apartados de estimación de emisiones. En lo que es la estimación de remociones, que acá es donde tenemos que trabajar con un gran cuidado porque aquí medimos realmente cuánto se está secuestrando. Indicamos fecha del muestreo, total de áreas, la cantidad de bosque que posee la finca, en el caso de que exista algo de bosque. Se registra las coordenadas geográficas en un formato decimal, el lugar de la toma de muestra, el área de pastoreo en hectáreas. Y una vez que se tengan los resultados del laboratorio, entonces se indica el porcentaje de carbono en suelos y la densidad aparente. Podemos indicar acá tenemos que hacer una medición de 1000 metros cuadrados y registramos los árboles que estén dentro de esos 1000 metros cuadrados, lo que significa que va a ser un área representativa de toda la finca. Estos 1000 metros cuadrados que ustedes van a medir
en apoyo con el extensionista del Ministerio de Agricultura y Ganadería, va a identificar el comportamiento de esa finca. Acá es importante identificar cada árbol con una placa para la medición a futuras mediciones. Se realiza una medición al año para poder realizar comparaciones de acuerdo a al equilibrio de gases de efecto invernadero. Ahora sí, después de que hemos realizado estos pasos, el siguiente paso sería generar un cálculo de resultados, que esto el sistema lo realiza solo. Entonces, con los datos nada más le damos dentro del sistema del MAC, que es el sistema de ANEA, y el sistema nos dice automáticamente un informe del balance de gases de efecto invernadero y las remociones de carbono para poder tomar decisiones y para poder tener el galardón de finca Nama Ganadería. Acá es importante mencionar que la participación en Nama Ganadería es voluntaria. La funcionalidad de las tecnologías depende de la aceptación y de la adecuada implementación por los productores. Está demostrado que es posible implementarlo y es posible obtener ganancias con estas tecnologías. Esta es nuestra verdad y la verdad de la ganadería costarricense. Ser ganadero es un motivo de orgullo. Ahora se está demostrando que los ganaderos cuidan el ambiente, generan empleo y están alimentando a Costa Rica. Es importante acá mencionar también que el apartado de Nama Ganadería tiene una serie de documentos que van a permitir realizar esto de manera muy fácil. Son libros de manuales, manual de registros y el plan Nama Ganadería, además de muchos documentos de interés donde se puede consultar cualquier procedimiento o medición. Consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gretel. Realmente este concepto de normas NAMA creo que tiene que pasar a ser parte del vocabulario que estamos manejando, principalmente donde damos especialidades que tienen relación con la parte de producción agrícola y pecuaria. Agradecerle. Vean, le abriríamos un espacio a los compañeros. Yo tengo algunas consultas. Yo me permitía anotar algunas cosas y tal vez me gustaría, creo que pueden servir para ampliar. Y el tema de, supongo que cuando llegamos desde un productor, que es el trabajo de extensión que yo sé que les toca a ustedes ya en el trabajo de campo, supongo que lo primero, como usted lo dijo al principio, es el tema de rentabilidad y más trabajo, ¿verdad? Que seguramente es lo que se visualiza en la primera línea cuando me llegan a ofrecer algo, ¿verdad? Seguro lo que me dicen es el tema de rentabilidad y cantidad de acciones que tengo que hacer, a ver si me va a salir más caro o no. ¿Cuál es la respuesta que le podemos dar a un ganadero o a una persona que es dueño de una finca en esa línea? Doña Gretel, ¿cómo lo termina uno de convencer cuando ya eso se lo pasó el hijo al abuelo, el abuelo, y ahí sigue, ¿verdad? Pero que yo tengo que convencerlo de que al final debería convertirse en algo que le voy a sacar mucho provecho. Si me pudieras. Nosotros cuando conversamos con el productor, le hacemos ver que ya las acciones que el productor está realizando son acciones NAMA, porque uno de los requisitos es realizar al menos una tecnología NAMA. Dentro de las tecnologías, lo que es el uso de cercas vivas, prácticamente todos los productores ganaderos lo están realizando. Al ser el productor NAMA Ganadería, él va a recibir un certificado donde indica que su ganado realmente está siendo tratado con tecnologías NAMA, lo cual le va a dar un valor agregado a esa carne. También nosotros, como técnicos del MAC, le damos un registro y el productor empieza a ver que a la hora de anotar, ya sea un registro o el uso del BAN bovino, que nosotros tenemos la licencia del BAN bovino para darle el apoyo a los productores que quieran formar parte de esto, el productor a la hora de anotar se da cuenta que realmente implementando tecnologías como la cerca eléctrica, su finca, aunque suene un poco irrisorio, su finca se convierte en el doble de tamaño, porque podemos aprovechar más el área por unidad de espacio, tener una mayor productividad, y lo que antes hacía, que era ir afuera a buscar pasto, comprar pacas,
ya no lo tiene que hacer, porque el pasto se mantiene en épocas críticas de producción. Sí, no, muy bien. Dijiste algo que me llamó mucho la atención y me gustaría hacerle una consulta, mientras los compañeros tal vez ahí tienen consultas, si quieren levantar la mano y lo pueden hacer en el chat. Dijiste que no existe la mejor raza ni el mejor pasto, sino que el que mejor se adapta a la clima, a la, bueno, al clima, de verdad, y a la región en sí. La pregunta en esta línea es, yo sigo, digamos, a veces cuando uno ve consultas de colegios técnicos y de compañeros, seguimos probando como algunos pastos, ¿verdad? Que de repente tal vez no son ni los más idóneos para ciertas zonas. ¿Existe alguna base de datos, por lo menos aproximada, donde yo pueda visualizar, digamos, cuáles son los que más se adaptan por zona en razas tanto de animales como de semillas para pasturas que yo pudiera utilizar o que los compañeros pudieran utilizar como una referencia y decir, bueno, estas variedades, la verdad que no las vamos a probar más, estas podrían ser enfocadas? Bueno, iniciando con lo que es el tema de razas, sí existen estudios que indican que hay razas que tienen un menor grado de temperatura corporal que otras. Por ejemplo, estamos trabajando con la raza Red Cindy en zonas más calientes porque tienen un grado de temperatura menor a las otras. Esta raza es una raza de ganado más que todo doble propósito, que nos permite que estos animales tengan una alta resistencia a altas temperaturas, una facilidad de parto, una mayor conversión alimenticia, lo que se va a transformar en una mayor rentabilidad para el productor al no tener que gastar dinero en atender situaciones de emergencia, ya que si traemos razas que no se adaptan a la zona, empezamos a ver problemas de anaplasmosis, de patas, no se adaptan, tienen menor cantidad de producción de leche, menor rendimiento en carne. Por lo que estamos ahora propiciando lo que es el mejoramiento genético enfocado a cada zona para poder dar una alta productividad y rentabilidad. Hay razas como la Sahiwal, bueno, la Red Cindy, la Senepol, que nos están dando una mayor rentabilidad y menor dependencia a los granos. Tienen una alta producción en relación al forraje consumido. Ya para todos es conocido que el precio de los granos va hacia arriba, va en incremento. Entonces, estas razas van a ser amigables con el productor porque comiendo poca o ninguna cantidad de concentrado, vamos a tener una alta productividad. Y con respecto a los pastos, tenemos estudios en el sistema del NAMA Ganadería de zonas, porque esto se está desarrollando a nivel nacional, donde inclusive el pasto, como el pasto ratana, que en algunos lugares es fuertemente criticado de que no produce, ha logrado una alta producción. Tenemos botanales muy altos, mediciones de aforos, que nos indican que este pasto es el que se adapta en la finca. Y realizando sistemas de pastoreo adecuados, con periodos de ocupación de un día a partos chiquititos, con un sistema de pastoreo, por ejemplo, en franjas, es altamente productor. Entonces, aquí la idea, en cada zona existe un pasto que realmente es el que se ha adaptado y lo podemos ver con los vecinos, aunque todas las fincas son diferentes, hay pastos, hay braquiarias que tienen una alta tolerancia a la humedad, otros a la sequía, al encharcamiento, al pisoteo, al salivazo. Entonces, esas son las características que sí debemos consultar a los técnicos para poder saber cuál es el pasto que mejor se adapte en mi finca. Ok. Doña Gretel, vea, cuando uno inició la presentación, de repente se veía como mucha complejidad, ¿verdad? Pero cuando uno llegó al final, de repente usted muestra el software que tiene el Mac para registrar eso, pareciera que de repente hay un montón de fórmulas ahí detrás que dan como una simplicidad en el proceso. Y de repente uno dice, como que pareciera que no es como tan complicado. En esta línea, lo que me gustaría preguntarle es específicamente ese tema de estimaciones, de datos de finca,
¿Es tan simple como se visualiza o Okay. realmente tiene, digamos, que yo fuera un agricultor, que ese tan, bueno, digamos, un ganadero, es tan simple como se visualiza o realmente es que, digamos, a la hora de darlo en una charla pareciera como que se simplifica como un poco o tiene ese nivel de Más simplicidad? bien es más simple. Sí, le agradezco mucho esa pregunta porque nosotros acá trabajamos con productores de muy diversa índole. Entonces, tenemos que explicarle esto. Acá yo lo estoy explicando a profesionales. Todos son profesionales. A los productores hay que explicarle, ¿verdad? De una forma que todos logremos comprenderlo. Entonces, yo acá lo que le pregunto en composición del hato, ¿verdad? Necesito saber cada uno de los animales de acuerdo a sus etapas. El peso promedio, la calidad del pasto. Por ejemplo, yo le pregunto cuál es el pasto predominante. Ya él me dice que es una braquiaria. El sistema por sí solo me va a colocar el porcentaje de digestibilidad. Combustibles fósiles, yo le consulto cuánto de gasolina utiliza, si utiliza una motobomba o el carrito que usa es de diésel, cuánto le está, cuánto diésel le recarga, ¿verdad? Y así nos vamos con todo. Electricidad, medimos el consumo de la electricidad mes a mes de ese corral. Si aplica fertilizantes, la mayoría no aplican fertilizantes en lo que es estimación de remociones, perdón. De igual manera, esto es muy sencillo y para las fincas Nama Ganadería, la densidad aparente y los exámenes de análisis de suelos no se los cobran. Entonces, el productor no tiene que incurrir acá en ningún gasto por el uso, por estar dentro de Nama. Más bien se va a ver lleno de beneficios, porque él va a entender que realmente esto lo debió haber hecho hace mucho tiempo. Solamente la técnica de cercas eléctricas ha logrado convencer a muchos productores para que empiecen a hacer tecnologías NAMA. Y acá mencionamos la tecnología, por ejemplo, de bancos forrajeros. Sin embargo, con solo trabajar bien el pasto de piso que ya tenemos, es muy probable que no necesitemos echar mano a los bancos forrajeros. Pues dos últimas intervenciones, voy a seguir preguntando porque la verdad que estaba muy interesante. La primera es qué tan pequeño puedo ser para ir a una oficina, digamos, en este caso, y decir, digamos, tengo una hectárea y tengo cinco animalitos, ¿verdad? Y quiero ir a que me hagan un qué tan pequeño o qué tan grande. Existen límites en esa línea, ¿verdad? Para poder realmente ir a solicitar el acompañamiento Bueno, y por ahí. Adelante. en realidad el Ministerio de Agricultura y Ganadería está enfocado a pequeños y medianos productores. Mínimo, por ser ganadería bovina, una actividad de animales, ¿verdad? Que demandan mucho contenido de alimentación, se puede trabajar fincas mayores a una hectárea en sistemas intensivos con ganadería estabulada, hasta las 200 hectáreas. Porque ya de ahí en adelante sería un productor grande de acuerdo a las mediciones de MAC. Muy bien, sí, excelente. Creo que el dato es muy, muy pertinente, ¿verdad? Para tener una idea de cuándo puedo optar por el servicio. Tengo a don Jorge Luis Rodríguez Serrano. Adelante, don Jorge Luis, con su consulta. Buenas tardes. Muy, muy valiosa la presentación. Escuchando, hablaste del tema de la parte de certificación en la parte de ganado, de la parte de carne. ¿Ya hay algún convenio con algún matadero? ¿Ya hay algún convenio? ¿O es solo que tenemos el certificado y podemos tratar de buscar algún convenio? Correcto, a nivel de convenio no existe aún un sello que nos permita tratar la carne Nama como una carne diferenciada. De hecho, hasta esta semana se está firmando un convenio en Colombia sobre este tema, pero lo que es carne sí lo trabajamos de una forma diferenciada con carnicerías, bueno, con lo que es automercado, por ejemplo, que se le está vendiendo carne con sello Nama. No es una certificación, es. Vamos a ver, es que no es una certificación como por ejemplo esta internacional que se realizó en Colombia, sino usted tiene un sello Nama, su carne es Nama, es tratada con tecnologías Nama, eso le va a dar un plus, pero en los mataderos vamos a tener carne diferenciada. El Ministerio de Agricultura lo está trabajando con un convenio que hay con Automercado. Entonces, sería solicitar
el formulario para vender esta carne. Usted la lleva a cualquier matadero y eso sí, ya Automercado sabe por un código que se le va a asignar. Esta carne es carne Nama. Don Jorge, no sé si quiere preguntar algo más. Si no, tenemos otra pregunta de don Luis. Por acá, don Luis Núñez, nos dice que, bueno, ya hablaste de los límites en cuanto a área y en cuanto a animales. Pregunta él, ¿y en la cantidad de animales? ¿A partir de cuántos animales y cuál sería el máximo para poder participar? ¿Existe alguna medición en eso, doña Gretel? No existe máximo. Pueden ser la cantidad de animales que tengan, porque más bien fincas grandes son las que enriquecen estas mediciones. Sí sabemos que hay fincas, por ejemplo, de acuerdo a los sistemas y la productividad, hay fincas que no logran sostener ni siquiera el punto de equilibrio. Entonces, si estamos trabajando con una finca de ganado de engorde, debemos tener un ciclo mínimo 20 animales para que llegue a ser rentable. Sí comprendemos la situación que los colegios se dedican a actividades didáctico-productivas, no siempre es ganar. Lo que sí busca la NAMA Ganadería es una alta rentabilidad. Tenemos que manejar un número mínimo de animales. Por ejemplo, en una lechería trabajamos con 15 animales en producción para tener un punto de equilibrio. De ahí en adelante ya estamos ganando. Por eso la cantidad no la ponemos nosotros. Nosotros como MAC atendemos todas las unidades de producción. Solo que sí, el productor debe tener este cuidado de que no sean tan pocos animales que no le generen una rentabilidad. Sí, creo que esta se asemeja mucho a lo que son buenas prácticas. Es una certificación, digamos, voluntaria, ¿verdad? Sí, al final te va a dar un plus, ¿verdad? Pero en este caso es de naturaleza voluntaria. Don Jorge quiere ampliar su consulta. Adelante, don Jorge. No, sería referente a lo que acaba de decir también, que me tocó un tema interesante con la parte de volúmenes para el tema de rentabilidad y producción. ¿Ya ustedes manejan alguna tabla donde se estratifique y nos identifique que cierta cantidad de bovinos de ahí para adelante es rentable o no es rentable? No, esto lo realizamos en cada finca porque depende del sistema. Es un estudio muy, muy puntual que se hace, porque si el animal si el sistema es estabulado, debemos de tomar en cuenta muchos parámetros, mano de obra, lo que es el acarreo. Tenemos fincas donde ya hicimos estos análisis, pero fincas que sembraron, por ejemplo, el pasto hacia abajo del corral, no sé si me explico, digamos que tienen el acarreo es hacia arriba y esto le genera un gasto adicional que si fuera hacia abajo, aunque no parezca. Por eso hay que estar dentro de la finca para poder realizar muchos análisis. Cada finca es diferente, como les menciono. Entonces, sí tenemos datos generales, por ejemplo, de esta cantidad de 22 animales mínimos, si es cría, 15 en producción de leche, pero tenemos que tomar en cuenta las secas, tomar en cuenta el área, si es pasto de piso, pasto de corte, si tenemos alguna suplementación. Entonces, es muy, muy variable en realidad. Don Jorge, que no sé si quería ampliar. Sí, no, gracias, no, por eso le preguntaba, porque es muy, muy, muy interesante el tema de producción versus rentabilidad y cantidad de unidades animales o de animales en producción, porque por el modelo de los CTP, igual en el CTP donde yo trabajo, pues es un modelo bastante realmente pequeño en realidad, pero creemos que es bastante productivo. Entonces, por ahí no me cuadraba ese número que usted acaba de decir, pero estamos bien, es un mundo aparte cada finca. Exactamente, sí, sí. No, y un sistema bien trabajado, bien manejado, con divisiones, con apartos pequeños, que se respeten los periodos de ocupación y de descanso, nos va a dar un alto rendimiento. Y bueno, ya usted lo está demostrando. En una unidad de producción pequeña, tenemos un rendimiento muy alto. Acá estamos manejando una finca de 2 hectáreas y tenemos 15 vacas en producción de leche con pasta de corta. Ahí está realizando fertirriego de purines. Y es el mejor productor de leche que tenemos dentro de una cooperativa de productores que le vende a una planta de lácteos. Por eso le digo, cada sistema es tan, tan variable que depende del manejo.
Doña Grietel, una persona que quisiera incorporarse a un proceso como este, comprometido, ¿verdad? ¿Cuánto en promedio cree usted que podría tardar a alguien que realmente esté implementando según la línea en la que ustedes les vayan diciendo que tiene que ir aportando datos, incorporando tecnologías? ¿Un año, 2 años? ¿Cuánto podría ser la expectativa de alguien que llame al MAC, digamos, y que pueda contar con la disponibilidad del servicio? ¿Cuánto podría estimarse para que una Para finca poder pudiera? empezar a observar cambios, disponemos de 1 año, inclusive menos, porque la primera acción es dividir la finca en apartos pequeños, que generalmente las fincas de Costa Rica no cuentan con apartos pequeños. Si ya lo tienen, este proceso se va a, este tiempo se va a disminuir muchísimo. Lo importante acá es el compromiso y principalmente el recurso económico, que ha sido una limitante. Porque usted puede tener muchas ganas de realizar cambios, pero si no tiene el recurso económico, pues no podrá hacerlo. Hemos recibido aportes de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Entonces, esto nos permitió darle un empujón a cada uno de los productores. Y se les donó un sistema de cerca eléctrica, un sistema de fertirriego de purines a otros, manguera para lograr manejar el recurso hídrico de la mejor manera, abrevaderos, boyas. Se ha manejado en diferentes líneas de acuerdo a la necesidad específica de cada finca en particular. Entonces, solamente con la cerca eléctrica hemos logrado ver resultados en el primer ciclo. Este ciclo se compone de 45 días, donde los productores nos están comunicando que ya ven ese rendimiento. Sin embargo, se necesita un periodo de 1 año para que el productor pueda realmente decir, puedo empezar a implementar pastoreo racional. Ya no sería rotacional como tal, donde vamos variando los animales, cambiándolos de una parte a otra, sino con más racionalidad, como lo dice la palabra, empezar a observar y conocer la finca y saber que ese aparto en específico necesita más días para recuperarse y poder recuperar las energías y los azúcares que otro aparto. Como dicen los productores, este aparto se me puso primero que el otro, ¿verdad? Y ahí es donde ellos empiezan a conocer sus propias fincas. Ya, por lo menos de mi parte va a ser la última intervención. Yo veo tres programas a nivel nacional, doña Gretel, que están funcionando como de manera muy, muy paralela y creo que con un objetivo muy específico. Me gustaría escuchar su criterio si eso es de casualidad o es adrede. Es el tema de, tenemos por un lado bandera azul, que es utilizado por muchos centros educativos, ¿verdad? Por su componente pedagógico. Tenemos el tema de carbono neutralidad directamente manejado por el MINAE y tenemos este interesantísimo que lo vi muy completo y muy estructurado, ¿verdad? Que es el de NAMA. Su apreciación, digamos, es normal que sea de esa forma o son estrategias diferentes que funcionan para diferentes. De repente yo tengo una finca en un colegio técnico, hablando específicamente de los colegios técnicos. Tengo algunos que están metidos en el tema, recibiendo la semana pasada la bandera azul. Tengo algunos que están interesados en el tema de NAMA, por supuesto. Y tengo otros que van a empezar con el tema de, con el MINAE. ¿Qué opinión le merece sobre esas tres estrategias? No si son positivas o negativas, sino que en algún momento ellas, alguna va a desaparecer, son complementarias, se van a mantener en el camino. ¿Cómo lo ve usted? Esto parece una coincidencia, pero no lo es. Lo que es el tema de gases de efecto invernadero está tomando gran relevancia y se está manejando como un todo. Vea que ya esto no es una estrategia de un gobierno, es una estrategia país y una estrategia internacional de acuerdo al convenio firmado en París. Entonces, Costa Rica fue elegida y ha sido altamente beneficiada económicamente, porque se lo digo que en todas las regiones del país han dado muchos millones, porque Costa Rica, siendo tan chiquitito, se logra realizar estudios con una alta biodiversidad. Entonces, tenemos características en la región Huetar que son diferentes a Pacífico Central, a La Brunca, Chorotega, y todas tienen mediciones. Nosotros somos carbonos. Ya tenemos ese equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio de gases de efecto invernadero en relación a la captura de carbono, porque hemos logrado medir.
hemos logrado hacer en un país tan chiquitito lo que no se ha logrado hacer en muchos países. Todos estos datos que tenemos al día de hoy son datos reales, porque son profesionales los que se han encargado en ir a medir lo que es el diámetro de los árboles, ir a tomar muestras de suelos. Todas las fincas NAMA, de igual manera, pueden ser bandera azul. Bandera azul tiene 8 categorías y la categoría de ganadería identifica uso eficiente de agua, conservación de suelos, todo esto que está realizando NAMA. Entonces, bandera azul va de la mano con la finca NAMA ganadería. Okay. Y la carbono neutralidad, este plan de que una finca se logre certificar como carbono neutro, se logra con las mediciones que está haciendo NAMA ganadería en este momento. También existe un NAMA café, ¿verdad? Que es importante mencionar. Entonces, hay un seguimiento fuerte en las fincas y a mí me gusta mucho visualizar la ganadería como que ya la ganadería no es la fea del baile. Ahora todos quieren ser ganaderos porque la ganadería en realidad ha demostrado que no contamina. La ganadería desde hace muchos años, con lo que es las cercas vivas, con lo que es la protección a los mantos acuíferos, ¿verdad? Tenemos los cuerpos de agua que siempre se han protegido por los ganaderos. La ganadería es fuertemente atacada, pero también hemos demostrado que tiene una gran captura de carbono. Por eso, cada vez que vamos a hacer una poda a una siembra de arbustos, de botón de oro, de nacedero, de cratilia, logramos capturar más carbono que si tuviéramos un bosque primario. Entonces, los ganaderos hemos realizado una función importante dentro del punto de vista ambiental. Doña Gretel, agradecerle, muy valiosa su información, información de primera mano, eso es lo que podemos decir, es información generada en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en este momento lo que usted nos puede decir es lo que se está generando en el campo, no es una información que te está llegando de un libro. Entonces, esto es lo valioso definitivamente de estar en roce con este tipo de presentaciones. Y realmente yo me siento muy privilegiado de que, bueno, de poder recibirla. Agradecer también a los compañeros y a las compañeras docentes que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, a los estudiantes que por ahí también, Andreita nos dijo que había un grupo de estudiantes observando las charlas. Decirles que esta información es para ellos, ¿verdad? Que definitivamente ellos son los que están y que a futuro van a asumir las banderas que tienen que ver con este tipo de técnicas y de estrategias. Y más bien me gustaría que usted hiciera el cierre del día de hoy, no sin antes enviar un agradecimiento a Andrea, que por ahí está Andreita Jiménez, que está en el CTP Turruares, que está ahí dando clases, y a los compañeros y compañeras que se sacaron su campito en las agendas para que el día de hoy pudieran estar recibiendo esta información. A don Jorge, que es su jefe y que por ahí pues siempre nos abrió un espacio para poderla tener a usted, y que creo que la vamos a tener en muchos otros espacios, pero que no vamos a adelantar nada todavía. A futuro vamos a estar indicando de qué forma decirles que la charla está a disposición tanto de funcionarios del Ministerio de Educación Pública como del MAC, porque la vamos a subir al canal de la modalidad agropecuaria. Ahí don Carlos Rojas, que está preguntando sobre la charla, ella va a estar a disposición a partir de mañana en el canal para que ahí la puedan bajar. Y te cedo el espacio, un agradecimiento para que hagas el cierre y desearles a todos y a todas que tengan una bonita tarde. Bueno, yo quisiera agradecerles en realidad por tomar en cuenta al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es importante recordarles que pueden acercarse a cualquier oficina del MAC y con gusto se les atenderá para realizar estas mediciones y estas incorporaciones de sus fincas. Estamos a toda la disposición de poder ayudar. Pueden encontrarnos también en el correo, escribirnos. Y lo más importante acá, decirles que sin miedo pueden informar sobre la ganadería, sobre el valor tan importante que ha tenido en la zona. Felicitar a los estudiantes e incentivarlos para que ellos puedan realizar prácticas de ganadería y poder motivar a sus familias relacionadas a la ganadería, que la ganadería en realidad en Costa Rica sí es amigable con el ambiente, que desarrollen prácticas NAMA
para que puedan obtener una real rentabilidad y que puedan apoyar en sus unidades de producción también. Muchísimas gracias, realmente. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias. Que tengan una buenas bonita tardes. Tarde. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias.